Buenos días, mi nombre es Catalina. Yo les voy a hacer un rico pato a la naranja. Y los ingredientes son: pato, por supuesto, vinagre, 10 pimientas y 3 clavos y un pedacito de canela, y miel y soya. Y por supuesto, la naranja. Voy a utilizar 3 naranjas, el jugo de 3 naranjas y la cáscara de una toronja. Y ahorita lo vamos a poner todos los ingredientes a cocinarlo. Bueno, aquí ya vamos a exprimir las naranjas. Como se acuerdan que les dije que le iba a poner 3 naranjas. La estamos colando porque ya ve que tienen sus semillitas. Y así. Todo el jugo. Y estas son todavía las últimas naranjas orgánicas de mi huerto. La estoy aprovechando ahorita para hacer este rico pato a la naranja. Porque pues ya no voy a tener, ¿verdad? Y no hay como la naranja orgánica. Para que esté más rico lo que uno hace. Miren cuánto jugo sale. Aquí. Bastantito juguito. Yo sé que ustedes ya lo han hecho, ¿verdad? Pero a lo mejor de otra manera, y yo pienso que sí, de otra manera. Pero si quieren hacerlo, háganlo a mi manera, van a ver qué rico les va a quedar. Van a decir, Catalina tenía razón. Y así. Vamos a necesitar nada más de la toronja. Son las puras cascaritas. Con unas 3 vamos a necesitar. No más. Aquí. Ya tenemos 2. Con estas 3. Y no necesitamos más. Y les quería decir que para acompañarlo voy a utilizar esta pasta. Esta pasta es bien deliciosa. Es pasta de espinaca. Yo nada más le voy a poner sal, ajo, crema y por supuesto aceite. Y es lo único que voy a necesitar para hacer esta pasta, para acompañar mi rico pato. Y ahorita ya vamos a poner todos los ingredientes en la cacerola. Vamos a poner el pato. Se pone así. Va el jugo de la naranja que ahorita se acuerda que la estaba exprimiendo. Va el pedacito de canela. Los 10 pimientas y los 3 clavos. Vinagre solo va a ser bien poquito para que agarre muy rico el sabor. Miren, así, así, poquito. La soya. ¿Ven la que le va a dar un rico sabor? Ustedes le pueden poner la que ustedes quieran. Yo con esta tiene. Ya si miran que le hace falta, pues le pueden poner más. Y miel. La miel da un riquísimo sabor al pato. Mira, así le ponemos la miel. Así. Ya con esta. Y ahí van las cáscaras de toronja. Para que dé muy buen aroma también. Y ya. Nada más se le prende aquí y la vamos a dejar a fuego medio por 1 hora. Y lo checamos para atrás. Así quedó nuestro rico pato. Ya está listo, ya le vamos a apagar. Y lo vamos a dejar un ratito para que se enfríe. Y ahorita lo que vamos a hacer es la pasta que ya les había dicho que iba a hacer. Yo les voy a decir cómo la hago. Le pongo el agua, un chorrito de aceite, así. Para que no se pegue la pasta cuando no la pone. Sal. Así con esta es suficiente. Y le pongo ajo. Ahorita le voy a poner la mitad.
Ya después le pongo la otra mitad. Así, la revuelvo. Yo ya la tenía caliente el agua. Ahorita va la pasta. Si la hallan esta pasta, cómprenla porque no es una pasta normal. O sea, de harina no. Es de espinaca. A mí me fascina. Yo sé que a ustedes también. Me va a gustar cuando la... Bueno, si no es que no la han comido, ¿verdad? Pero si no, pues búsquenla y verán que les va a gustar. Y aquí la dejamos por 5 minutos. Bueno, ya le vamos a poner la crema. Miren, como ya está listo aquí, entonces ahora va la crema. La vamos a menear. Si ustedes la hacen, les va a fascinar. Porque como es de espinaca con crema. Miren, qué riquísimo se mira. Excelente. Ya ven que como tiene ajo, también da más rico sabor. Y ya, es todo. Y ahorita le vamos a apagar ya. Ya así quedó nuestro rico pato. Vamos a cortarlo para probar. Ya vamos a servirnos para probar. Miren, así quedó nuestra rica pasta con crema. Deliciosa. Miren. Díganme si no se les antoja. A mí me fascina bastante esta pasta. Y el pato, ni se diga. Miren qué suave queda. Suavecito. Miren. Está bien cocinadito. Les quería decir que está excelente. Háganme mi receta esta y les va a fascinar. Se las pueden dar a los niños porque ahora no le puse nada de chile ni nada. Les quería decir que me hice esta agua de chocolate con chía. Después subo un video para que sepan cómo la hago con leche. Bye.